Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy, bombas de bacalao. Una receta que en cada uno de sus bocados va cargada de mucho sabor. No te la pierdas porque comenzamos. Y vamos a comenzar colocando una sartén al fuego y le vamos a añadir aceite de oliva. La cantidad, lo justo que veamos que se nos ha cubierto la base de la sartén. A continuación vamos a añadir el bacalao y yo tengo aquí 500 gramos aproximadamente. Y vamos a confitarlo. ¿Qué es confitar? Hacerlo a muy bajita temperatura. No tenemos que dejar que el aceite comience a freír, sino como si estuviéramos, para que me entendáis, como si estuviéramos cociendo. Entonces lo vamos a dejar a muy bajita temperatura porque queremos sacarle la gelatina que tiene el bacalao. ¿Veis? No le estamos dejando que fría, sino que como si estuviéramos cociendo, y está sacando toda su gelatina, y en la gelatina tiene parte de proteínas del bacalao, entonces es muy importante. Después de unos 2 minutos le damos la vuelta y por este lado lo vamos a tener mucho menos, si acaso un minutito. Y mirad, esto es lo que hace luego que ligue el aceite cuando hacemos un pil pil. Después del minuto vamos a sacar nuestro bacalao. Así lo retiramos y estáis viendo que no he puesto ningún papel absorbente ni nada, por si acaso soltar algún jugo para luego añadírselo a nuestro relleno. Y mirad toda la gelatina que nos ha soltado. Ahora a continuación vamos a añadir 3 dientes de ajo muy picaditos. Y ahora vamos a desmenuzar nuestro bacalao. Y como lo hemos hecho a muy bajita temperatura, hemos cuidado muy bien nuestro producto. ¿Estáis viendo? Sale solo, se quita de su piel muy fácil, como estáis comprobando. Nos ha quedado jugoso, no nos ha quedado nada seco. Y esto que me estáis viendo hacer, lo vamos a hacer con el resto del bacalao. Cuando ya el ajo le tenemos hecho, vamos a añadirle 2 cebollas. Y las 2 cebollas muy bien picaditas. Y las mías de tamaño eran bastante grandes. Vamos a pochar un poquito la cebolla. Y para que la cebolla suelte antes su agua, vamos a añadirle un poquito de sal. Sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Ya la tenemos bien pochada, la hemos hecho a baja temperatura y ahora a continuación vamos a añadir nuestro bacalao. Añadimos el bacalao y todo el jugo que haya soltado. Así, que nos caiga todo y vamos a mezclar. A continuación vamos a añadir 3 cucharadas de tomate frito. El mío, el que estoy utilizando, es el de Brick. Y ahora de principio vamos a añadir 2 para ver cómo nos queda. Si vemos que nos hiciera falta, añadimos la tercera cucharada. ¿Por qué? Para no pasarnos en añadirle mucho tomate y que nos quedara un relleno muy caldoso y luego nos sería mucho más difícil a la hora de rellenar. Vemos que me hace falta otro, entonces le añadimos un poquito más de tomate. Hay que ir poquito a poco y lo vamos a dejar un par de minutos más. Con 2 minutos nos vale. Y estáis viendo que yo no he añadido nada de picante. ¿Por qué? Porque van a comer niños. Yo el picante se lo añado luego a la hora de emplatar a cada uno de los adultos. Después de 2 minutos ya lo tenemos. Lo hemos pasado a otro recipiente para ahora dejarle que enfríe por completo. Vais a ver qué cambio tiene. Ahora a continuación, en una olla express he añadido abundante agua y vamos a añadir 7 patatas. Y a continuación
el pequeño truco que os he enseñado en otros vídeos, añadir una cucharada de vinagre para que luego, cuando estemos cociendo la patata, no se nos raje. Añado un poquito más de agua para cubrirlas por total y tapamos la olla. Cierro y la tengo colocada en el número 1. Y dejamos que comience a salir su vapor. Una vez ha comenzado a salir el vapor, bajamos el fuego y lo tenemos durante 10 minutos. Transcurridos los 10 minutos, apagamos la olla y dejamos enfriar por completo para poder abrirla. Cuando ya hemos podido abrir la olla, vamos a dejar enfriar un poquito la patata porque está muy caliente y luego la voy a pelar. Aquí ya las tengo peladas y vamos a formar nuestro puré. Podemos machacarlas con el tenedor, como siempre se ha hecho, pero para mí la manera más fácil y más rápida es rallando la patata. Aquí ya la tenemos toda y ahora a continuación vamos a añadir aceite de oliva, unos 40 ml de aceite de oliva, pero esto os lo dejo a vuestra elección. Pero tampoco os paséis porque si no os va a dificultar el hacer la bola. Una cucharadita de ajo en polvo. Sal a nuestro gusto. Y con la pimienta lo mismo, a nuestro gusto. Ahora vamos a mezclar muy bien. Y una vez ya lo tenemos mezclado, vamos a comenzar a hacer nuestras bombas. Yo tengo aquí pan rallado, dos huevos y le voy a añadir leche. Nada, un chorrito, como estáis viendo, más o menos. Vamos a batir. Y yo tengo aquí por último harina de trigo, la que tenemos en casa, la común. Y os muestro el relleno. ¿Habéis visto? Ha cogido más cuerpo y el trabajo de la gelatina del bacalao ha hecho su trabajo. Y antes de hacer nuestra bomba, os doy un pequeño truco. Yo tengo aquí aceite de oliva y me voy a mojar ligeramente las palmas de las manos. ¿Para qué? Para que no se nos pegue la patata y nos sea más fácil hacer nuestra bomba. Cogemos una porción de patata generosa, le damos un poquito de forma, la aplanamos, pero la misma vez que la aplanamos vamos haciendo con la palma de la mano un cuenco, como estáis viendo. ¿Veis? Así. Y ahora en ese cuenco vamos a añadir parte de nuestro relleno. Vamos a cerrar la bomba. Y cuando ya la tenemos en este punto, para terminar de cerrarla, de nuevo vamos a coger otra pequeña porción de patata, la colocamos encima y vamos a cerrarla muy bien, vamos a sellarla muy bien, como me estáis viendo. Le vamos dando forma y ahora comenzamos a rebozar. La pasamos primero por harina. Le quitamos el exceso de harina y a la misma vez aprovechamos para darle forma. Y si hubiera quedado alguna parte abierta, como es en mi caso, nos aseguramos de que nos quede muy bien cerrada. Le damos forma y ahora la metemos en el huevo. La rebozamos por ambos lados. Y la pasamos por el pan rallado. Pero a mí me gusta darle una segunda capa para que nos quede una capa bien crujiente y de nuevo la vamos a llevar al huevo. La rebozamos de nuevo por ambos lados y de nuevo la pasamos por el pan rallado.
le damos un poquito de forma si hiciera falta y ya tenemos nuestra primera bomba. Me quedo haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. Y ya las tenemos todas. Ahora en este momento las podéis congelar y utilizarlas en el momento que vosotros lo necesitéis. Yo, para haceros una demostración, voy a freíros tres para que veáis cómo quedan. El resto las voy a congelar. A continuación ponemos una sartén al fuego con abundante aceite. Vamos a dejar que el aceite esté bien caliente. Y cuando el aceite ya le tenemos bien caliente, vamos a comenzar a freír nuestras bombas. Y cuando ya las tenemos fritas, las sacamos a un plato que le hemos colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger. Y como os había comentado antes que yo en las bombas no había añadido nada de picante, es porque le voy a añadir la salsa brava que hicimos en el vídeo anterior. Al final del vídeo os dejo el enlace por si queréis ver cómo se hace. Entonces, yo a los niños le voy a servir con tomate frito nada más, pero a los adultos le voy a añadir la salsa brava. Añadimos una cucharadita, ya que tiene, como su nombre indica, bien de picante. Añadimos nuestra bomba encima y es lo necesario que necesita esta bomba para ser bien explosiva. Y es una receta que os recomiendo porque tiene un bocado buenísimo. Y así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.